Zack Snyder, el director, es un director distinto, es un director visionario, es un di director que maneja muy bien las secuencias de acción, muy bien, extraordinario. El mismo Ben Affleck, cuando le dicen, oye, vas a ser Batman, y él dice, bueno, sí, pero entonces, eventualmente yo dirigiré una Batman, sí, pero una no ahorita, porque no me siento... Eh, bien confiado de poder dirigir acción. Le dijeron, no te apures acá Zack Snyder, después de Justice League 1 y 2 y Batman contra Batman, vas a quedar bien entrenadito para dirigir acción en Batman. Entonces Zack Snyder es un director que maneja extraordinariamente la acción, lo visual muy bien. Eh, es un director que, recuerden que hizo 300, una película fantástica de visuales que fueron en su momento una gran sorpresa, mi abuelo que en paz descanse decía, dijo después de la película, mi hijito, esta película va a cambiar el rumbo del cine. Creo que se refería a esa parte visual y estoy totalmente de acuerdo. A partir de ahí hemos visto extraordinarias cosas. Él ha sido un gran, gran visionario. Donde cogea un poquito, quizá cogea un poquito en su narrativa y en su creación de personajes. Y no es que coge, su estilo simplemente es, no te lo dice. No te, los, no te ponen las escenas que todo mundo pondría. Y de repente puede ser demasiado infantilón. Ve a, él se considera un gran lector de cómics. Y en los cómics todo es muy gratuito. Es ahora, en este momento, usted va a ser el nuevo superhéroe. ¿Por qué? Porque pisó aquí. Y un poquito así le pasa a la película. Cuando se mete el ex Luthor acá y se ponen las... las Boyas eh, Digitales, el general Soddy toca la nave y dice: Hola, ¿es usted uno nuevo? Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, yo quiero saber todo. Ok, ahí falla un poco, es un poquito infantilón. No construye muy bien una narrativa, es una narrativa cortada siempre, en todas las películas. Ve este, de verdad los Watchmen y es una cosa que brinca de uno para otro. ¿no? este Soccer Punch también, los personajes uh, se le fueron medio al demonio, no entiendes por qué, y todo es acerca de visuales, y sin embargo funciona, a mí me gusta mucho, a mí sí me gusta yo quiero que se quede Zack Snyder para hacer Liga de la Justicia 1 y 2 a diferencia por ejemplo de Josh Wheron que es el, este, el director y escritor de Los Avengers más ligero, todo en tu boquita, todo bien ahí, hasta con humor un tono muy ligero bien explicado no corta las escenas cuando no tienen que cortar. Es, está, está bien, creo que Avengers es una gran película también. Este, y este es más denso, más pesado. Y para mí así tenía que haber sido la película. Entonces yo creo que es un gran director, creo que debe de quedarse para las demás películas. Pero esto es un negocio, así que vamos a ver cómo responde la taquilla. Y dependiendo de eso, se queda o no. ¿Qué opinas? ¿A ti te gustó Batman vs. Superman? Nos vemos la próxima.